Hola, 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 hola. No, no te has equivocado. Estás aquí en Cerveceando Podcast. Nos complace darte aquí la bienvenida, depende del caso, como siempre, a este episodio número 15. La verdad es que ya llevamos 15 episodios y, como siempre, aquí a la izquierda del padre, que soy el Dr. Sasa, tengo a Mr. Pipica. Hola, 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 bienvenidos a todo el mundo a este especial de cervezas portuguesas. Por eso habéis escuchado un fado portugués. Ahí estamos. Bueno, y cuéntanos un poco cómo se ha fraguado este episodio, Pipica. Pues se ha fraguado. ¿Qué has hecho este verano? Porque me fui a Portugal este verano, de vacaciones. Y dijiste, pues ya me traigo el coche lleno de cerveza, hombre, ¿no? Hombre, bien seguro, porque como sabéis que estamos en época COVID, pues los aviones no me fío demasiado y dije, me voy en coche. Y como Portugal está aquí al lado, bueno, al lado de Albacete concretamente, no. Está al lado de España. Si vives en Galicia o en Extremadura, lo tienes al laico. Sí, efectivamente. Sí, o Salamanca también, te pilla cerca. Pero bueno, de Albacete ya fue. Pero bueno, fue casi como si ir a Galicia o al País Vasco. O sea, tarde más o menos lo mismo. Efectivamente. Así que, pues eso, damos la bienvenida a este especial de cervezas portuguesas. En este caso es un especial y, como ya sabéis, los especiales es una batalla a seis aristas como seis soles. Hay que decir que, por ejemplo, estas cervezas que vamos a comparar, cada una es de su padre y de su madre. Pero son cervezas portuguesas, muchas de ellas muy representativas en el mercado portugués, otras no tanto, y hay de todo un poquito. Claro, así que ya sabes, si vas a Portugal, por lo menos ya te vas con los deberes hechos y sabes qué cervezas puedes encontrar allí de maneras más o menos sencilla. Efectivamente. ¡Comenzamos! Bueno, pues tírale, ¿con qué vamos a empezar? ¿Cuál va a ser la primera? Mira, como hemos dicho que vamos a hacer un poco de cervezas de todo tipo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de industriales, pero en este caso vamos a empezar por una artesanal, porque también me ha gustado incluir una artesanal dentro de lo que es el mercado de cervezas portuguesas. Bueno, una artesanal de sencillo, bueno, de fácil compra, porque la compré en el campo. Y vamos a empezar con una cerveza que se llama Born in the IPA. Born, nació en la IPA. Nacido en la IPA, muy efectivamente. Bien. ¿Qué nos puedes contar de esta Born in the IPA portuguesa? Bueno, vamos a ver. Antes de nada, os hemos de decir que hay otra marca de cervezas que Musa, porque la cerveza de Born in the IPA la hace la cervecería Musa. Musa. ¿De acuerdo? Y hay otra cerveza Musa en Uruguay, pero nosotros estamos analizando la de Portugal, ¿vale? Hemos investigado y se ve que no tiene nada que ver una con la otra. Bueno, sí, se han repetido el nombre. Es que Musa puede ser muchas cosas. Una musa de un cuadro. Claro. Por ejemplo. Bueno, según el fabricante, Musa es una cerveza para personas que piensan: tengo muchas ganas de beber cerveza, hecha por personas que piensan: tengo muchas ganas de hacer cerveza. Bueno, o sea, que se junta el hambre con las ganas de comer. Efectivamente. Ellos dicen que usan recetas antiguas y métodos artesanales para crear una cerveza revolucionaria. Tan revolucionaria que, en lugar de llevar gorra, debería tener boina. Toma ahí. Esto es un juego de palabras en portugués que, traducido al castellano, no tiene mucha historia, ¿no? Ya, pero bueno, queda más o menos gracioso. Sí, ya sabéis que no lo vamos a decir en portugués porque nuestro nivel de portugués andamos un poquito flojos. Un poco flojo. Bueno, sí, es que se dice cerveja, eso me lo aprendí. Cerveja. Cerveja. O sea, que cuando vayas a Portugal tienes que pedir una cerveja. Cerveja, no es cerveja, como nosotros lo leemos. No, cerveja. Cerveja. Muy bien, muy bien. Interesante. Esto es un dato que tenéis que tener en cuenta cuando viajéis a Portugal. Bueno, Musa es una microcervecería portuguesa. Bruno y Nuno, que fueron los fundadores, decidieron que era hora de que la gente probara una cerveza aún mejor en Portugal. Rápidamente tomaron el camino a seguir para hacerse realidad su sueño. Recorrieron muchos kilómetros con un único objetivo. Visitaron cervecerías, mantuvieron largas conversaciones y, sobre todo, consumieron montones de cervezas. Eso es importante. Eso es lo más importante, efectivamente. Sin embargo, a su proyecto le faltaba un eslabón crucial. Un maestro cervecero. Claro. Afortunadamente, después de una ardua búsqueda, no pudieron encontrar un maestro cervecero y tuvieron que contentarse con Nick the Viking. Por cierto, todo esto sacado de su propia web. Es más oficial, no puede ser. Dijeron, queremos un maestro cervecero, no lo hemos encontrado, pero bueno, conformamos con Nick the Viking. Bueno, pues oye, pues Nick es el maestro cervecero, pues lo han ascendido. Nick el vikingo salió de Pittsburgh, Estados Unidos, a menos 20 grados bajo cero, de ahí en nada, ¿sabes? Sale un pelete que te cagas, y aterrizó en Lisboa a más de 15 grados, y a pesar del deslumbrante de choque térmico, se convenció rápidamente. Sí, allí en Pittsburgh a 20 bajo cero, por lo menos por la noche tienes que salir con una rebequita. En el 2016 se elaboró la receta de Musa y salió el primer lote a la venta. Muy bien. Bueno, aparte de la Born in the IPA, que es la cerveza que vamos a analizar, Musa fabrica otras cervezas, como por ejemplo, y esto es muy interesante, los nombres que tienen. Estoy viendo y es muy gracioso. Yo me partí el culo, porque bueno, esta cerveza yo la probé en una cervecería ahí en Lisboa, cerca de lo que es la subida esta famosa del
del tranvía este amarillo. Sí, lo que sale en todas las fotos. Efectivamente. Yo creo, por lo que veo por los nombres, el rock les gusta. Sí, sí, el rock les gusta. Y claro, cuando vi todos los nombres de la cerveza me partí el culo. Hay una cerveza que se llama Twist and Stout. Muy bien. Que es una cerveza stout. Claro. Otra que se llama Red Zeppelin. Una tipo red. Otra que se llama Mick Lager. Bueno. Otra que se llama Frack APA. Vale, del tipo APA. Efectivamente. Luego otra, Baltic Sabbath. Bien, bien. Es una cerveza báltica. Y luego la primera que probé suya, que no me la pude traer porque no la encontré, porque mi idea original era traerme esta, pero no la encontré en el supermercado, es la Porn in the IPA, que es una triple IPA con 100 de IBU. Eso tiene que ser más amargo que la vida. Eso era amargo, pero no te puedes hacer una idea, como el limón. Pero te estuvo buena. Estuvo espectacular. Pues eso es lo importante. Bueno, esta Born in the IPA es una tipo IPA American, ¿de acuerdo? El fabricante, como hemos dicho, es cerveza musa. Tiene 6,5 de grados, 70 de IBU, que tampoco va mal de IBU esta, ¿eh? No, va bien calza. Tiene 14.510 valoraciones en Antap, con una media de 3,61. O sea, una buena nota. Una buena nota. El precio es medio, entre 1 y 2 euros, ¿de acuerdo? Bien. Me costó. La compré en el Alcampo, ahí en Portugal, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ahí la encontré allí y dije, encontré la Red Zeppelin y la Born in the IPA. Estuve ahí. ¿Cuál me la tengo? Porque las dos las he probado, pero dije, la Born in the IPA es la que más me llamó la atención. Bien. Muy bien, bueno, los ingredientes son agua, puro de malte de levada. Venga, tienes que decirlo en portugués, que los ingredientes los tenemos en portugués, vamos ahí. Flocos de trigo, levadura e doses inspiradas dos lúpulos, Sintra, Mosaic, Columbus y Summit. Oye, muy bien, muy bien. Ese portugués ahí inventado no está mal. Básicamente, totalmente inventado. Venga, pues ahí, muy bien. Hasta aquí la información general de esta Born in the IPA. Sasa, ¿que no te la has puesto? Directamente ya, hacemos spoiler total. Bueno, di la carta y la nota después. A ver. Pues venga, voy a decir la nota, pues mirad. Así ya os lo vamos adelantando. Le he puesto un 3,5 sobre 5. Ya sabéis que nosotros todas las cervezas las registramos en nuestra aplicación de referencia Antap, que es como el TripAdvisor de cervezas, y se puntúan sobre 5. En este caso, un 3,5 sobre 5. Por cierto, en Portugal me vino de puta madre. Sí, claro. Cuenta un poquito tu experiencia con el Antap. Bueno, el Antap me recomendó, por ejemplo, las dos cervecerías donde probé la cerveza Musa, me lo recomendó Antap, que está en la subida esta, como digo yo, está en el teleférico. Y otra cervecería que me recomendó Antap fue la Trindade, que es una... La cervecería más antigua de toda Lisboa. Oye. Ahí probé, de hecho, otra cerveza que más tarde hablaremos. Muy bien, pues vamos con mi nota de cata. Venga, vamos con esa IPA que nos ha traído Pipica aquí para todos vosotros. De espuma inicial al echarla en vaso, muy correcta, con un aguante medianamente bueno. Interesante el chisporroteo de las burbujas que se escucha al echarlo en vaso. Es decir, la echas y se escucha el... Y eso a mí me gusta, ¿vale? Es como musiquica. musiquica para tus oídos. En cuanto al aroma, IPA total. Un aroma muy agradable, muy lupudado, un poquito de ácido y me da toques al olfato dulces. Veremos a ver si se traduce en el sabor. Respecto al color, amarillo claro, un poco turbio con poco burbujeo. Parece bastante densa a nivel visual. Ciertamente esta cerveza a nivel visual no es muy atrayente, parece fea. Pero vamos con el sabor, a ver si el sabor es feo o no. Efectivamente. En cuanto al sabor, pues de primer trago, te pega una bofetada de sabor más que interesante. Una mezcla entre amargor, acidez y dulzor que me gusta mucho. También cuando bebes, si respiras un poco antes de beber, conforme va subiendo el vaso, te pega una bocana de aroma que te acompaña muy bien al trago. Te pega un tortazo que te cagas al aroma. Huele que te cagas. Amarga como la vida, pero esos toques ácidos y dulces hacen que esté muy rica. Pero ojo, que es amarga como la vida. Así que pues a esta cerveza le he puesto un 3,5. Es bastante amarga. Si te gustan las IPAs, te va a gustar. No es una IPA que solo es amarga y punto, sino que, oye, esos toquecicos dulces y cítricos le hacen un sabor muy rico. ¿Con qué la tomarías, Sasa? Así aprovechando, hablando de... Pues mira, yo creo que esta IPA la tomaría con algo picante. Más picante. Sí, unas costillas con un poquito de barbacoa, con un poquito de salsa de esta picante que lleva un poquito de chile. Me la tomaría con eso. Muy interesante. Bueno, pues nada, voy a hablar yo de la mía, de mi crítica ahora mismo. Venga, a ver, esa, que a ti las IPAs te gusta. A mí las IPAs me gusta, ya lo sé. Lo sé, esta la has disfrutado bien. Esta la he disfrutado muy bien, muy bien. He de decir que aunque esta IPA sea de las primeras que analizamos, fue la última que tomé cuando hice la cata. Porque ya sabéis que las IPAs,
debido a su amargor, es mejor recomendable, o por lo menos yo recomiendo, tomarlas al final. O sea, si tomáis varios tipos de cervezas distintas, las IPA siempre dejarlas al final, porque el sabor que tiene el lúpulo luego se come el sabor a otras cosas. Claro. Si vas a catar varias cervezas, pues eso, te recomendamos que la IPA la dejes siempre al final, porque si no, cualquier cerveza, si te tomas primero la IPA y después cualquiera, te vas a ver agua. Sí, básicamente, si te tomas una IPA y después te tomas una cerveza belga, por ejemplo, que es muy dulce, directamente a la belga no le vas a sacar sabor ninguno. Efectivamente. Bueno, dicho esto, la cerveza hace muy buena espuma. Sí, es cierto que me gustaría que aguantase más. Tiene bastante aguante y deja cerco. El cerquico que me gusta a mí. Lo sé. Yo soy el tonto de las burbujas y tú el de cerco. El tonto de cerquico. En cuanto al aroma, estoy contigo. Pues como buena IPA que huele, huele a lúpulo que tira para atrás. Pero noto también toques afrutados. Sí. Es lo que noto en otoño. Sí, yo quizá el dulzor ese que yo he notado probablemente sea de frutita. A mí me es muy agradable, pero entiendo que a los que no se han entrado en este mundo no les guste. Además, es bastante intenso, como dices tú bien, Sasa. Sí, no hace falta... el primer trago te pega una torta que te tira para atrás. No hace falta meter la nariz en el vaso para que te llegue todo el aroma de la buena IPA. El color que posee, como tú dices, es un amarillo turbio, de lo cual hace que no veas ni las burbujas ni nada. Parece como si fuera casi un zumo de melocotón, claro. Es clarete. Sí, sí, es lo que te digo. A nivel visual, por lo menos la parte de espuma bien, pero la parte de abajo no es muy atractiva. No, pero bueno, da igual. Eso es lo que importa, es cómo sabe. A mí, hombre, sin duda. No puedo juzgar un libro por la portada. No. Eso es un error gordo. Efectivamente. Pues, ¿cómo sabe? Pues, mira, a pesar de sus 70 de IBU, para mí no es muy, muy amarga. A ver, la cerveza es amarga, sí que es verdad. Pero por supuesto que notas que te estás tomando una IPA y además de buena calidad. Pero esta IPA creo que podría tomar la gente que ha empezado a iniciarse en el mundo. Como dijimos en el episodio anterior, en el de las especial IPAs. Sí, que recomendamos que escuchéis, si no lo habéis escuchado todavía. Creo que lo podría tomar gente que ya subió el primer peldaño. Sí, estoy totalmente contigo. O sea, no es para especialistas, o sea, no es súper amarga. A ver, sí que es verdad que si a lo mejor te vas a iniciar te va a estar muy amarga, pero si ya subió el primer peldaño de las IPAs, esta te va a gustar. Si ya te ha inyectado las IPAs el veneno en sangre, esta puede estar muy rica para ti. Pues esta cerveza, ya te digo que conforme la vas tomando, se acostumbra el amargor se te acostumbra en el paladar y aprecias la mezcla entre cereal, lúpulo y alcohol. También un poquito de alcohol sí que me sabe también. Además añado que deja regusto al lúpulo al final, lo cual a mí me gustó bastante. A mí el regustete hacia el lúpulo, muy bueno. En líneas generales, para mí es una gran cerveza, pero vamos, no tiene más notas por pijoterías mías. Básicamente porque a lo mejor me gusta más amarga o lo que fuera. Pero bueno, eso es puramente personal. Uh-huh. La cerveza en general es muy buena. ¿La recomiendo? Pues sí. Si te gustan las IPAs, es un buen ejemplo de lo que es una gran cerveza portuguesa. Y si tienes la oportunidad de probarla de barril, mejor aún. Porque yo además la probé de barril la primera vez. Pero eso sí, si odias las IPAs, ni te acerques. Vamos, ni con un palo. Ni con un palo. Claro, si no te gustan las IPAs, no te va a gustar porque esto es una IPA bien. Nota, os digo que esta está muy buena, ¿eh? Pero... yo probé la primera, la Porn in the IPA, la que he nombrado antes cuando he hablado de la cerveza. Esta está muy buena, pero es que la Porn in the IPA, si te gustan las IPAs, es un puto espectáculo. Pues nada, ya sabéis, si vais a Portugal, puedes empezar con esta Porn in the IPA y terminar con la Porn in the IPA. Bueno, pues hasta aquí la primera. Y vamos con la segunda, que tenemos aquí seis cervezas, seis como seis soles, y tenemos que catarlas todas y daros información y nuestra opinión. Ya sabéis que con Cerveceando Podcast, pues aprendes junto con nosotros. Y la segunda de la tarde, o de la mañana, en función de cuando nos escuches. O incluso, de la madrugada. O de la madrugada, pues esta seguramente la hayáis podido localizar medio fácil, incluso en España. Esta se llama Superbock. Yo ya la había catado, que el Alcampo, la compré una vez en el Alcampo, aquí en Albacete, que trajeron. Y bueno, pues información del fabricante. Superbock es una marca portuguesa de cerveza, fundada en el año 1927 y propiedad de la empresa Unicer Bebidas de Portugal. Unicer, se le conoce así entre los amigos. La empresa se fundó en 1890 como CUFP. Siendo restaurada y rebautizada como Unicer en el año 1977. Mira, el año que nací yo, lo rebautizaron. Ya sabéis los años que tengo. En noviembre de 2017, el nombre de la empresa se cambió al Grupo Superbock SGPS S.A. Virgen Santa, ¿por qué ponéis tantas siglas? Este conglomerado empezó con un capital inicial de 125.000 escudos, que es aproximadamente 623 euros. O sea, que fijaros cómo empezaron esta gente. De las siete fábricas que se han sumado a este proyecto, algunas tenían ya varias décadas. Las cervezas que se fabrican por parte del grupo Superbock son Superbock y todas sus variedades, Stout, Abadía, sin alcohol,
Cristal, la cual analizaremos después en este mismo episodio, y la cerveza Cheers, la cual nos quedamos con las ganas de traerla. Pues no la encontré yo. Cago en la leche, bueno. Además de también fabricar refrescos, embotellan agua y vino. O sea, que esta gente te vende de toques agua, toma. ¿Quieres vino? Toma. ¿Quieres refrescos? Toma. ¿Quieres cerveza? Toma tres tazas. Esto se lo tienen que cucar con Fonsalén, ¿eh? Ahí sí, no, esto parece, por lo que me cuentas aquí, lo que os contamos en el guión, tiene que ser una empresa potente. Su sede se encuentra en Lesa do Balio, a las afueras de Oporto. La cerveza Lager Superbock, la que ahora vamos a analizar, en el año 1992 alcanzó el liderazgo del mercado portugués, permaneciendo en la preferencia de los consumidores de cerveza prácticamente hasta la actualidad. Ha sido ganadora de 36 medallas de oro en Europa de manera consecutiva en el prestigioso concurso Monde Selection. Es decir, estamos hablando de una cerveza castiza, portuguesa. Yo creo que podría ser como una Mau aquí en España. Básicamente como el equivalente a la Mau de aquí. Claro, una cerveza clásica, reconocidísima. Esta es una cerveza tipo Lager Europale, ¿vale? El fabricante, como os hemos dicho, es Unicer Bebidas. Tiene 5,2 grados de alcohol, coeficiente IBU no hemos encontrado. A la fecha de grabación de este podcast tenía 82.980 valoraciones con una media de 2,98. El precio, pues barato, menos de un euro. Sí, bueno, los precios tengo que decir que no me acuerdo los precios, así que pero sí, sí me acuerdo cuánto me costaba. Por menos de un euro. Pipica la compró ayer Portugal en el campo y los ingredientes son agua, malte de cebada, cereais nao maltados, milo y cebada y lúpulo. Ya sabéis, mi portugués. Bueno, lo has dicho bien, lo has dicho, sí. Lo has dicho bueno, mal. Sí, igual un portugués no opinaría lo mismo, seguro. Venga, vamos con tu cata, a ver. Con mi cata, vamos a ver un segundo. Pues yo, venga, no entiendo, sinceramente no entiendo la fama que tiene esta cerveza. Así, le meto así un revés así de primeras, ahí, psh, ala. Habiendo otras muchas mejores en el mercado portugués. Yo supongo que será el marketing también, porque sí que es verdad que vas viajando por Portugal, ves Superbock por todos los sitios, en las terrazas, en los carteles, en las sombrillas. Superbock está por todos los sitios. Sí, a ver, probablemente sea la cerveza portuguesa por antonomasia, podríamos afirmarlo así más o menos. Pues, a ver, la más famosa desde luego sí. Por eso. O sea, junto con Sagres, que lo haremos más tarde. Pero sí, Superbock casi que sin publicidad se gastaban una pasta. O sea, sí, yo te digo, yo la Superbock la conseguí aquí, que trajeron en el campo de Albacete. O sea, que si la han traído al campo de Albacete, tiene que ser famosa en Portugal, seguro. Muy, muy, muy famosa, muy famosa. Bueno, de primera la cerveza, hablando de la cata, hace muy buena espuma. Pero la verdad es que tarda, no tarda en irse. Y además no deja cerco. Por lo cual, a mí ya, mal, mal. De aroma tampoco destaca. Es cierto que posee un aroma bastante agradable, a mezcla de cereales y un pelín de lúpulo, pero no es embriagador. Hay que meter bastante en la nariz para apreciarlo. El color, pues es una larga clásica, una rubia de toda la vida. Ahora, el sabor. ¿Cómo sabe esta cerveza Superbock? Pues en líneas generales, tiene buen sabor, las cosas como son. Pero lo malo es que es lo único que podemos destacar de esta cerveza, porque es una cerveza suave, con muy poco amargor, y su sabor, repito, aunque bueno, en el cual notas todo el cereal, es poco intenso y no dura nada en el paladar. La verdad es que se podría definir como una cerveza de toda la vida, pero casi como un quiero y no puedo. No sé si me entendéis, la gente. Uh-huh. ¿La recomiendo? Pues mira, la recomiendo, pues sí y no. A ver, mala no está, porque mala no está, pero no la compréis con el rollo de que es una cerveza internacional, porque os va a decepcionar. O sea, en el sentido, voy a comprar cerveza portuguesa, a ver cómo hacen la cerveza los portugueses. Te vas a ver y dices, joder, para eso me compro yo una Mau o me compro una Estrella Galicia. Sí, te estás comprando la Mau de allí, la Estrella Galicia, claro, de allí, es normal. Claro, es que efectivamente, la cerveza que hemos dicho anterior sí que te vas a descubrir una cerveza nueva, pero es que es todo, pues es que es una lager pues de toda la vida, normal y corriente. Una lager por antonomasia. Efectivamente, clásica, claro. Clásica, clásica. No busques más ni menos. Por lo cual no vas a descubrir nada. Hombre, si queréis probarla, pues hombre, por supuesto, pero y además es una cerveza de batalla que puedes beberte unas cuantas, no lo recomiendo, pero puedes hacer maratón. Con moderación, sí. Con moderación, porque no es muy gaseosa tampoco y no es muy pesada. Pero tampoco vas a descubrir aquí ni van a cervecil, las cosas como son. Yo le he puesto un 2,5, mitad de tabla. O sea, mitad de tabla. Aprobado, porque la cerveza no está mala, pero tampoco he descubierto el cervezote de mi vida. Bueno, ¿y con qué acompañarías? Vamos a meter ahí este matiz a partir de este episodio. ¿Con qué te tomarías esta cerveza Superbock portuguesa? Pues con un bacalao a grash. ¿Un bacalao a grash? Claro, un bacalao a grash ahí, muy hombre. Muy bien. Hombre, ya que tomo algo portugués, una comida portuguesa. Claro, claro, hay que hacer cerveza clásica con producto clásico portugués. Muy bien.
Bueno, y vamos con mi cata. Pues mira, de espuma inicial, muy bien. Si me apuras, casi de más. Ojo con levantar la lata al echarla en vaso. Porque como levantes un poquito la lata al echarla en vaso, ojito que empieza a hacer espuma para aburrir. De aguante de espuma, correcto, aunque no deja cerco. Como nota, diría que se oye el chisporroteo burbujil, que ya sabéis que a mí me gusta mucho. El pss, pss, pss. El tonto las burbujas. Pues ahí está. Ahora, la musiquica. Tiene musiquica. Y eso musiquica, de inicio me musiquica. Gusta. De inicio me gusta. Buena cantidad de aroma y muy agradable. Que huele entre lúpulo, le puede sacar olor a lúpulo y cereales. Muy bien conseguido el olor. Color amarillo claro, muy limpio y con un buen burbujeo que te hipnotiza si te quedas mirando al vaso. En cuanto al sabor, por de primer trago muy bueno. Una mezcla entre amargor, un toque de acidez y un toquecito de alcohol. De segundo trago y posteriores te deja un regusto leve, alcohol y acidez. No es muy amarga y la verdad es que entra muy bien. Ahí estoy de acuerdo que te puedes tomar unas cuantas sin ningún tipo de problema. Con moderación. Con moderación siempre. Como está tan suave, pues entra muy bien y cuidado que en este caso la estamos probando en formato yonquilata, es decir, la lata de medio litro. Hombre, yo la vi, yo es que la vi de dos maneras y pues yo dije, pues espera. Claro. Y te recomiendo siempre, como siempre decimos, que te tomes algo porque a pelo se sube, porque como ya hemos dicho, tiene 5,2 grados de alcohol. Para la gente que no busca amargor, pues esta cerveza puede ser muy, muy, muy interesante. Como nota, pues yo le he puesto un 3,5 sobre 5. O sea, le da una notable. La da buena nota, ¿eh? Sí, a mí es que me ha gustado. Vale. Lo que te digo, dentro de una cerveza suavecita, creo que está muy bien conseguida. Lo bueno que tenemos aquí es que cada uno tiene su opinión y la opinión final la tenéis vosotros. Efectivamente, ya sabes que puedes entrar en nuestra página web cerveceandopodcast.com y dar tu opinión de las cervezas en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde te dé la realísima gana. Ay, pero... Bueno, y vamos con la tercera, que tenemos ya 3 de 6. Vamos a ir a por la tercera, que bueno, si no se nos hace el programa muy largo. Bueno, vamos con la tercera ya. Por cierto, pedimos disculpas si se escucha de vez en cuando un plon, porque es que... Plon, plon, plon. Plon, 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 porque se ve que dicen que en España no hay trabajo, pero parece que están trabajando los albañiles aquí al lado de casa. De todos su... están trabajando al lado de mi casa. Todos al lado de tu casa están trabajando aquí. Y de momento no se están respetando, pero de vez en cuando en un martillete se escucha. Bueno, pues nada, viva el trabajo, hombre. Efectivamente, viva el trabajo. Venga, vamos con esta tercera. ¿Qué vamos a proponer a los oyentes? Pues mira, vamos a probar la cerveza cristal. Cerveza, ¿no? Cerveza cristal. Vamos a ver, además esta la probé ya aquí en Albacete, o sea, porque no la probé ahí, de esto porque no la encontré de barril en ningún sitio y cuando fui a hacer la compra, la vi y dije, ah, pues mira esta, también para la saca, sí, una más nueva registrada. Voy a hablar un poquito del fabricante, ¿de acuerdo? Cristal es una de las marcas más antiguas de portuguesas, ¿de acuerdo? Pertenece a la compañía Unhão Fabril portugués de dos fábricas de cerveza, dos bebidas Unicer, ¿de acuerdo? Bien, del mismo grupo que el anterior. Efectivamente, que el grupo fundado, como hemos dicho, en 1990, fruto de la fusión de varias marcas, entre ellos Superboc. Vale, Cristal lo bueno que tiene es que es una de las cervezas más antiguas de Portugal. Su fecha de comercialización data de 1890. Fíjate, como Mau y Estrella de Galicia en su momento, que podéis escuchar en el episodio 1 de Cerveceando Podcast. Efectivamente, es de las más antiguas. Ahora sí que pertenece al grupo Unicer, aunque no es tan popular como la Superboc. Es como la opción más económica de la compañía. Es la marca clásica de este macrogrupo cervecero, ¿vale? El fabricante, pues ya hemos hablado antes, ¿de acuerdo? Unicer. La cerveza de este tipo es una tipo Pilsen, ¿de acuerdo? Uh-huh. El fabricante, hemos dicho, Unicer. Tiene 5,1 grados de alcohol. Tiene 4.594 valoraciones en Antap, nada más. Poquitas. Tiene poquitas, con una media de 2,62. Vale, el precio es barata, bastante barata. Menos de un euro. Y si me apuras, creo que me costó menos de 50 céntimos. Es como si dijéramos una marca blanca. Uh-huh. Está comprada en el Alcampo. Y los ingredientes son agua, malte de cebada, cereales no maltados, mielo e cebada y lúpulo. Muy bien, ese portugués ahí fino. Ahí, efectivamente. Pues nada, vamos con esta nota micata de esta cerveza cristal. Vale, de espuma inicial, como separes la lata del vaso, como separes la lata del vaso al echarla. Del vaso. Ya es que se me mezcla el castellano y el portugués. Hace hasta espuma de más, ¿vale? No se te ocurra separarla al echarte en el vaso. A primera vista se ve que la espuma no es densa ni cremosa, por lo que ya sabes que va a durar poquito. Aunque para echarle una foto en el Antap, tira espuma más que suficiente. Conforme la echas, le tiras la foto para registrarla y queda del todo bonito. Luego ya. Que dure más o menos, ya es otra historia.
Cantidad de aroma correcta, con un aroma muy malteado. La cerveza clásica de toda la vida, sin muchas complicaciones. A mí la lata incluso me recuerda a las latas viejas de Skol. Sí, sí, efectivamente. Color amarillo claro, muy limpio, con un buen burbujeo que ayuda a que la cerveza no se quede sin espuma. Así que, a ver, la, no es muy densa, pero como tiene buen burbujeo después, pues te ayuda a que la espuma no se vaya rápido. En cuanto al sabor, un sabor de cerveza clásica para todos los públicos. Muy bien jugado la gente de Unicer Bebidas de Portugal. Una cerveza suave con un amargor leve, suavecito, que entra muy muy bien. No se pasa de amargor ni de sabor a cereales. Ni se pasa ni sobra. Jugando sobre seguro al hacer la cerveza. Para acompañar con cualquier cosa o beber incluso sola. No te pases. No te pases de beber cerveza sola. No, luego vienen los problemas. Una cerveza sin pretensiones para todos los públicos que no quieran salirse de las cervezas industriales de toda la vida. Yo diría que es un no arriesgue. Es decir, voy a hacer una cerveza sin arriesgar mucho para intentar conquistar la mayoría del público. Esta es su virtud y es por ello que le doy un 3 sobre 5. Un 3 sobre 5, bueno, está mal. No le has puesto mala nota, la verdad. ¿Sí? Bueno, tienes que te demuestre a cervezotes clásicos. Ya sabes que vengo a mí hace un año y medio de la mano no me sacabas. Entonces, sí, básicamente, ahora sí, estás aprendiendo mucho más. Claro, junto con todos los oyentes estoy aprendiendo. Bueno, pues nada, yo mi... Y esta cerveza, ¿sabes con qué me la bebería? ¿Con qué? Unas patatas fritas con unos mejillones por encima. Y te pegas esta cerveza cristal. Y bien fresquita. Y estupenda. Y eres el rey del mambo. No te digo nada y te lo digo todo. Bueno, pues yo esta cerveza, la verdad, que las patatas fritas con los mejillones, estupendo. Me lo compras, ¿eh? Pero también puedo probarlo con una lata de sardinas portuguesas. Oh, mira. ¿Pero en aceite o en tomate? Ahí de todo. De todo, igual que todo. Aquí, ¿no? Vale, bueno, pero que sean de allí. Hombre, claro. Vale, para que tenga la gracia que sea de allí. Que sí, sí, sí. Bueno, de primera esta cerveza, para mí, la cerveza cristal promete. Pues a servirla hace una espuma buenísima, además de duración. Y deja hacer Kiko como a mí me gusta. Bien. Pero no tiene muchas más buenas virtudes. La verdad es que la cerveza no tiene prácticamente aroma, hay que meter mucho la nariz en el vaso para apreciarlo y notas un olor a cereal y alcohol. En cuanto al color, es como de otras cervezas que he dicho, es una rubia de toda la vida, ¿vale? Y además con poco gas. En cuanto al sabor, que es lo más importante que analizamos aquí, pues es muy suave, la verdad. Para mí, demasiado suave. A ver, no está tan suave como otras cervezas que nombraré a continuación, pero para mi gusto ganaría mucho con un poco más de amargor. No tiene mal sabor, pero no deja de ser una lager tipo Pilsen clásica, clásica, clásica. No vas a descubrir nada nuevo tomando esta cerveza. Pero ojo, no está mala, también lo sí, digo. Sí, no, a ver, es una cerveza sin arriesgar. O sea, para todo tipo de público te la puedes beber. Efectivamente. Pero como he dicho antes, a mí lo veo un quiero y no puedo, y estoy casi buena, pero me falta algo, y personalmente creo que las hay mejores en su campo. ¿La recomiendo? Pues mira, pues sí, si quieres una cerveza de batalla, porque está bastante buena y te puede valer. Si la compras con aliciente de que es una cerveza portuguesa, pues lo mismo que he dicho antes con la Superbot, te va a decepcionar, porque no vas a descubrir nada nuevo. También os digo que la recomiendo antes que la Superbot. ¿Ah, sí? Curioso, ¿eh? Porque son muy parecidas, pero esta más barata. Entonces, blanco y en botella. Es que eso, la Superbot y esta son, para mí, son muy, muy, muy similares, pero esta más barata. Por saco la Superbok, o sea, me cuesta casi la mitad. Claro. Hombre, aquí tenemos que decir que estas son cervezas muy industriales, de grupos cerveceros industriales. Esto es como si un belga le... quiero probar cerveza española y se compra una Mao. Pues hombre, no va a esperar gran cosa, pero digamos es lo que bebe la mayoría de la gente. Cuando digo Mao, si estás en el norte Estrella de Galicia, si estás en el sur es Cruz Campos, si estás por la zona de Cataluña una Estrella Dan, es decir, son cervezas industriales de batalla masivas, es decir, que son las que más se beben. Básicamente. Pero bueno, por eso las traemos, porque seguramente si viajes a Portugal sea muy fácil que cuando pidas una cerveza en algún bar o vayas al campo, Te den una de estas. Estás escuchando Cerveceando Podcast, el podcast donde se habla de cerveza sin pretensiones. Los días 1 y 15 de cada mes, en todos tus dispositivos, un nuevo episodio del podcast. Vota en las batallas y valora tus cervezas favoritas en la web cerveceandopodcast.com.
Bueno, pues para ti, amante de la cerveza, ella ha sido a Cerveceando Podcast, tenemos que retocar la cuña porque ya no salimos los 1 y 15 de cada mes. Salimos los 15 de cada mes y bueno, pero entre medias tenemos, por ejemplo, como lo de los quintillos. Tenemos quintillos, tenemos Cerveceando con, que lo retomaremos en breve. Y efectivamente, y luego también los programas canónicos. Exactamente. Bueno, ya sabes que nos puedes encontrar en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Puedes dejarnos tus comentarios en iVoox. Y también, si no lo has escuchado, aunque lo hemos publicado en nuestras redes, te recomendamos que escuches el podcast Por Amor a la Gastronomía, que en su episodio, creo que es el 8, si no recuerdo mal, nuestro amigo Jesús García Barcala, que es el director de este podcast, nos entrevistó. Exacto. En su episodio Cerveza, El origen de la civilización, que os recomendamos que escuchéis porque es muy interesante, aparte del podcast en general que habla de gastronomía, nos entrevistó a nosotros como especialistas en cerveza. Así que ya sabéis, Por Amor a la Gastronomía, lo vais buscando en iVoox, en todas las plataformas que está, y os recomendamos que lo escuchéis, que salimos nosotros. Y también, si os suscribís, pues oye, vais a aprender mucho de gastronomía. Efectivamente. Bueno, y continuamos para bingo, Pipica. Continuamos para bingo. Bueno, hemos hablado antes, hace un segundo, de los podcasts que tenemos pendientes y los quintillos, que hemos grabado hace poco uno de cervezas que... No, vamos a decir ahora, no voy a hacer spoiler. Venga, haz spoiler. ¿Hago spoiler? Sí, venga, saldrá spoiler en unos días. Hemos hecho el quintillo de... Bueno, hicimos la de Ignatius Farray, ¿vale? De hecho, tenemos que intentar contactar con Ignatius otra vez, que no nos, de momento nos rechazó la entrevista. Sí, pero porque estaba de vacaciones. Pues ahora hay que volver a empujar. Hay que volver a empujar. Y hemos hecho un quintillo con las cervezas de IKEA. Cervezas de IKEA, que puedes ir a comprar muebles que luego los montas tú, porque nadie va a montártelos, y también puedes beber cerveza sueca, que si lo escuchas cuando salga, sabrás si está buena o no. Ahí estamos. Y bueno, vamos a seguir con las cervezas portuguesas. También hay que decir que hay un quintillo portugués por ahí adelante. Tenemos ahí pendiente un quintillo. Hay un quintillo portugués. O sea, no todas estas cervezas van a ser el final de Portugal. No. Porque fui a Cascais, que para la gente que no sepa dónde está Cascais, Cascais es como la Marbella de Portugal. Ajá. Eso está lleno de casas de pijos, la cosa como son, de estas urbanizaciones, de estas que tienen planchas de metal tan altas que no sabes ni lo que hay dentro. O sea, no se aprecia nada. O sea, urbanizaciones enormes, enormes, enormes. Y aquello, ahí billetes. Hay billetes. Y me encontramos una cervecería llevada por unos ingleses, por cierto, uh-huh, que hace una cerveza artesanal. Y cuando la vimos, mi novia y yo dijimos, vimos una oferta que ponía, bébete 4 pintas y llévate gratis 3 cervezas. ¡Madre mía! Y claro, pero bueno, hicimos un poco de trampas, pero con el permiso del dueño. Porque nosotros le dijimos, nos hemos bebido 2 pintas cada uno, nos regalan las cervezas. Y dice, hombre, normalmente son 4 por cabeza. Y dice, pero bueno, como son los primeros clientes, pues os la regalo. Adelante, pues ya sabéis, el quintillo en microformato más fresquito de Cerveceando Podcast. En los próximos días, la continuación de este especial Cervezas Portuguesas. Ahí estamos. Y ahora sí, vamos allá con la siguiente cerveza. Vamos con otra marca. Es como la competición de aquí sería Mau contra Estrella Galicia o Mau contra Estrella Levante. O bueno, o Mau contra cualquiera. Mau contra Estrella Dan, Cruz Campo, da igual. Efectivamente, pues vamos con la competidora directa de la Superboc, que es la Sagres Blanca. Muy bien. ¿Qué nos puedes contar de esta, del fabricante de esta Sagres Blanca? Bueno, pues Sagres es una marca de cerveza de Portugal que nació en 1940 y que lidera junto a Superboc, ¿de acuerdo?, el mercado de la cerveza de Portugal. Ambas marcas representan el 89,5% del mercado nacional portugués. O sea, casi el 90% de la cerveza es la Superboc y esta Sagres Blanca. Sí, se la cucan entre uno y el otro. Luego ya el resto se la comen ahí la Cristal o... Bueno, que también es de Superboc, pero bueno. Pero los competidores son Sagres, Superboc. Es como un Madrid-Barça. Madre mía, o sea, pues lo tienen todo el mercado, lo tienen controlado, ¿eh? Pero bueno, seguramente que Portugal, al igual que en España, estén apretando ya las cervezas artesanales que poco a poco van rascando un poquito de ese mercado. Mira la Musa, por ejemplo. Mira la Musa. Eso es una virguería. Ahí. Sagres fue también una de las cervezas pioneras en vender en el mercado internacional, llegando primeramente a Gibraltar, después a las Azores y los antiguos territorios de ultramar, como Angola, Cabo Verde, tal. Antiguos territorios de ultramar portugueses. Claro. Aquí, cuando colonizaban y... A tope. Venga, tope. Esto me lo quedo. Esto es nuevo, para mí. Esto es mío. Claro. Oye, que aquí vive gente. Ay, me da igual. Claro, esto es mío. Es una cerveza 100% natural, elaborada con métodos tradicionales exclusivos a base de agua, malta, cereales no malteados y una rigurosa selección de lúpulos. Actualmente es propiedad desde marzo del 2008. Adivina, adivinanza, ¿de quién es?
Bueno, seguro que de algún megagrupo cervecero, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Desde el 2008 es dueño, el dueño de Sagres es Grupo Heineken. Madre mía, no, no puede ser. Concretamente Heineken España. Claro, o sea, Heineken España es propietaria de Sagres en Portugal. Sí, sí, sí. Lo que hemos hablado ya mil veces en este episodio, esos megagrupos cerveceros que no hacen nada más que comprar cerveceras locales y hacerse todavía más gigantes. Efectivamente. Bueno, pues Sagres, entre sus variedades, está la Sagres Blanca, que la vamos a analizar a continuación, la Sagres Petra, la Sagres Bohemia, que analizaremos más tarde, y esa... Esa está fina. Está, sí, no hagas spoiler, pero esa está buena. Luego la Sagres Bohemia 1935, la Sagres Bohemia Ouro, la Sagres Lima Light, la Sagres Cero sin alcohol blanco o negro, la Sagres Cero Lima Light. O sea, de estas con lima, fíjate, lima con y light. Lima. En vez de con limón, con lima. Lima Light. Sí, eso está bien. Yo, por ejemplo, aprendí cuando estuve en Punta Cana que si bebías Coca-Cola, que aquí se le echa limón, pues si le echas lima a la Coca-Cola está mucho, mucho mejor. Así que supongo que en las cervezas, en vez de echar la típica Corona con limón, si le echas una lima, que creo que ya lo recomendamos si no recuerdo mal. Sí, con las cervezas mexicanas. Efectivamente, con las cervezas mexicanas, si le echas lima está mucho más caribeño. Tiene ahí un ritmito bueno. Bueno, este tipo de cerveza es una cerveza tipo Pilsen, ¿de acuerdo? La fabricante, como hemos dicho, es la Sociedad Central de Cerveza de Bebidas S.A., ¿de acuerdo? Pero bueno, realmente actualmente es Grupo Heineken. Tiene 5 grados de alcohol, con coeficiente de IBU no hemos encontrado. Tiene 62.795 valoraciones en Antab, a fecha de grabación de este podcast, con media de 2,9, ¿de acuerdo? O casi 3. El precio es barato, vale menos de un euro, la compré en el campo en Portugal. Y los ingredientes son agua, malta de cebada, milo, cebada, extracto de lúpulo. Milo, que es M-I-L-H-O, que no sé cómo se pronuncia eso en portugués. Pues búscalo en internet. Ah, pues luego lo busco. Claro que sí. Y bueno, pues vamos con mi cata. Venga, sí, venga, tu pues cata. Mira, vamos a ver con esta cerveza Sagres Blanca. Al echarla en vaso, no echa casi espuma. Y hay que levantar la lata para que tire espuma. Es decir, hay que hacer trampas. Si no haces trampas, se te queda prácticamente sin espuma. ¿Vale? Claro, ya sabes que cuando haces trampas, las trampas duran poquito y se le coge antes a un mentiroso que a un cojo. Entonces ya sabes que esta espuma no va a durar mucho. Y este efectivamente es el caso, que no dura un carajo la espuma. Aunque se queda algo de espumilla por encima. A favor diré que el chisporroteo de la espuma se oye durante la poca duración que tiene. O sea, tiene musiquita. Eso me gusta. Aroma intenso a cereal de toda la vida. No busques un aroma a cítricos, a frutado, ni a dulce, nada. Aroma a cereal y punto. Color clarete. Limpio y con buen burbujeo que, aunque no cuaja, deja un poquito de espuma en la parte superior del vaso, dejando algo de cerco mientras bebes esta Sagres Blanca. En cuanto al sabor, pues una cerveza que de primer trago es muy suavecita y entra muy, pero que muy bien. Con lo que te incita rápidamente a darle un segundo trago y posteriores. El olor a cereal ya nos daba una pista muy clara sobre el sabor. Es un sabor muy malteado con muy poco amargor. Una cerveza muy suavecita que entra casi como el agua, con lo peligroso que esto que es, porque ya os hemos dicho que esta cerveza tiene 5 grados que no notas apenas el alcohol al beberla, así que hay que beberla con cuidado y con moderación y siempre acompañado pues, de alguna cosica. En este caso yo, por ejemplo, esta cerveza la acompañaría probablemente de unas olivas. Con sabor anchoa. Ah, ahí, unas olivitas ahí buenas. Algo sencillito, oye, unas olivitas y un sabor con sabor anchoa y una Sagres Blanca, creo que puede pegar muy bien. ¿Qué nota le has puesto, Sasa? Pues de nota le he puesto un 2,25 sobre 5. Suspende un poquito. Ah, la ha suspendido. Hemos pinchado un poquito esta Sagres Blanca. Me gusta más la Superbock o sí, la Crystal. Sí, sí. Ahí he sido un poco más clasicote. Pero bueno, esta también es una cerveza clásica, muy suavecita, pero bueno, como no hace espuma. El sabor es muy malteado, poco amargor, bueno, un 2,5 sobre 5. Suspende por poco, tampoco es que sea una cerveza que no debas probar o que no recomendamos que pruebes, que nosotros recomendamos que pruebes todas, pero suspende un poquito para mí. Pues nada, vamos a ir con mi crítica ahora mismo yo. Venga, vamos a ver que tú, por lo que estoy viendo aquí… Aquí discrepamos. Discrepamos un poquito. Tampoco mucho, pero discrepamos. Bueno, esta Sagres Blanca, hay que decir… que es la primera cerveza que probé nada más cruzar la frontera, ¿de acuerdo? O sea, conforme pasaste a Portugal, una Sagres. Efectivamente, la primera cerveza que me pusieron fue esta cerveza. Y como dices tú, es una cerveza clásica, clásica. O sea, no vas a encontrar aquí nada novedoso. Pero a mí, personalmente, me ha gustado más que a ti. Empezando por lo básico, en aromas, notas mucho olor a malta y a cereales. No siendo demasiado intenso, por lo que hay que meter bastante en la nariz.
para apreciarlo. Pero al volcar en el vaso, la verdad es que hace una espuma bastante decente, pero escasa duración. Y nace del Kiko, como a mí me gusta. También la penalizo bastante por eso. El color es de una rubia de toda la vida. Pero claro, la cuestión es el sabor. El sabor está la cuestión. Pues a pesar de que esta Sagres no es amarga y yo las considero demasiado suave y estándar, es una cerveza que para mí sabe bastante bien o tiene un sabor muy agradable. Y que además es buena para hacer un maratón. Aunque la verdad es que no lo recomiendo, como siempre digo, que hacen maratones con la cerveza, cuidadito, que os roscáis y os ponéis malos. La verdad es que para mí sabe a cervezuzco de toda la vida. No con una calidad suprema, pero que define muy bien que estaría sin lugar a dudas por encima de otras largues más famosas, tanto en España como a nivel internacional. O sea, yo esta Sagres la pondría por encima, por ejemplo, de la Carlsberg, por ejemplo, por así decirlo. Uh-huh. Y la Carlsberg 20.000 veces más famosa. Sí. ¿La recomiendo? Pues sí, es clásica, no vas a encontrar nada nuevo, pero sabe bien. Y como he dicho antes, sabe mejor que otras cervezas con más nombre. Por lo cual a mí es una cerveza de batalla que a mí me ha parecido bastante buena. Como he dicho antes, no la compréis con el rollo de que es una cerveza portuguesa, a ver si encontráis algo distinto, porque es una cerveza clásica, una cerveza de batalla. Yo ahora mismo esta cerveza la acompañaría, pues no sé, con una carne a la portuguesa, por ejemplo, con que como me la tomé yo. ¿Cómo se nota ahí? ¿Qué haces en Portugal, hombre, pájaro? La carne a la portuguesa. Que para quien me esté escuchando, básicamente es magra con un poco de tomate y, bueno, pero no tomate frito, con tomate natural y luego también lleva patatas fritas. Oh. Está muy rico, por cierto. Y la Sagres es. Y bueno, y si le acompañas con un fado, ya que te cagas. Ya. Te lo compro. Ahí, efectivamente. Bueno, yo le he puesto un 2,75. O sea, un poquito por encima del aprobado. Sí, un poquito por encima, en el sentido de que es una cerveza clásica. No le pongo más nota porque no. Es que no se merece para tener más nota porque es una cerveza al final muy clásica. Pero a mí me está bastante buena. Y dentro de las cervezas industriales portuguesas, para mí casi es la mejor. De las industriales lager de toda la vida, para mí casi la mejor. Bueno, pues hasta aquí la crítica de Pipica de esta Sagres Branca. Cervecea, cerveceando, cerveceando podcast. Bueno, pues vamos con la quinta cerveza de este especial de seis cervezas portuguesas que os proponemos en este episodio 15 de Cerveceando Podcast. Y como he dicho antes, me he traído un poquito de todo de Portugal y me he traído cervezas artesanales, cervezas industriales y también me he traído purria. Claro, sí que tenemos que decir que el nombre no coincide con la cerveza y ya os estamos haciendo spoiler porque esta quinta cerveza que os proponemos se llama Top Beer. Que no es muy top, pero bueno. Ay, Lando, que de top tiene poco. De top tiene poco, así que ya os hacemos spoiler. Bueno, pues información de fabricante. La lata, tanto los ingredientes como el frontal, vienen en chino. O sea, sí, tal cual. Para empezar. Pero hemos averiguado que Top Beer es una marca propia de Fonsalén. Si queréis averiguar más de este fabricante Fonsalén, podéis escuchar el episodio número 4 de Cerveceando Podcast de cervezas de menos de 0,30 aquí en España y sabréis quién es Fonsalén, ¿vale? Aunque bueno, por si no lo escucháis o si queréis escucharlo más tarde, pues os vamos a dar una pequeña información, ¿vale? Fonsalén es un fabricante líder en España y Portugal en marcas de distribución y copackaging de cervezas, refrescos y aguas. Ya sabéis, para aquellos que hayáis escuchado episodios anteriores, en este caso el episodio 4 de Cerveceando Podcast, ya sabéis que Fonsalén hace cervezas a la carta y que la mayoría de las cervezas son de marca blanca de los supermercados españoles, suelen estar fabricadas por este fabricante. Deciros que Fonsalén, como ya dijimos en el episodio, tiene fábricas en España y Portugal. Y esta Top Beer, pues es una marca blanca de la fábrica de Portugal. Pero en este caso es un poco distinto. Top Beer es una marca suya propia que distribuyen tanto en España como en Portugal. Según sus fabricantes, la Top Beer es una cerveza elaborada por las nuevas generaciones que investigan algo diferente, fresco y de calidad que les permite identificarse y sentirse parte de algo nuevo. ¿Cómo poner los eslogans? Sí, sí. Le pongo lo que me da la gana. Claro. En el papel puedes escribir lo que quieras. Y luego a lo mejor te vendo lo que yo quiera, ¿sabes? Esto es lo que dice el fabricante. Pero bueno, otras cervezas por vía de este fabricante son cerveza Cintra, cerveza Prima, cerveza Tagus, la Burgemeister, Weirker, Copperwick y Hotster. Es decir, pues un montón de cervezas de distintas marcas, aparte de que esta marca es propia de Fonsalén, pero digamos no es una marca blanca del Alcampo, por ejemplo, como otras marcas que ya podréis escuchar en el episodio número 4 de cervezas españolas de menor de 0,30. Esta cerveza en concreto, esta Top Beer,
pues una cerveza tipo Lager Pale, ¿vale? El fabricante es Fonsal en Portugal, tiene 5 grados de alcohol, índice de coeficiente IBU no hemos encontrado, y a la fecha de grabación de este podcast tiene más de 1.900 valoraciones con una media de 2,3, es decir, ya directamente de inicio suspende. ¿Vale? El precio, menos de 50 céntimos. Aquí el maestro Pipica la compró en el Alcampo, allá en Portugal. Y los ingredientes. Primero viene en castellano, pero viene hasta en chino, ¿vale? En este caso, pues bueno, lo vamos a leer en castellano, que los ingredientes son agua, malta de cebada, maíz, cebada, lúpulo, colorante E150C y estabilizante E405. Ya empezamos con las cosas antinaturales. Los que escuchéis, si lo habéis escuchado, y los que no, os invitamos a que escuchéis el episodio 4, pues veréis que esto es la firmica, entre comillas, de la marca Fonsalén. Al final, esta fabricante de marcas blancas, tú le pides la cerveza que quieres, de hecho, y ellos te la hacen. De hecho, os animo mucho a reescuchar si no habéis escuchado, bueno, reescuchar o escuchar de nuevo si no habéis escuchado el episodio que hicimos, la comparación de cervezas de menos de 30 céntimos. Que el episodio 4, que es muy interesante. Que os van a abrir los ojos mucho con unas cervezas que yo mismo, una cerveza que compraba mucho, que es la de la cerveza del Lidl, dije, ya dejé de comprarla por la cantidad de cosas. De porquería. De porquería y químicos química que lleva. Claro. O sea, me quedé diciendo, Dios, me es hundido en la miseria. Claro, por eso aquí en Cerveceando Podcast os leemos los ingredientes para que vosotros decidáis y que sepáis lo que os estáis bebiendo. ¿Vale? Y cuéntanos tu cata de esta Top Beer. ¿Es Top Beer? ¿Es top? ¿O no es tan top como pone la propia marca, bueno, Pipica? Bueno, pues top no es, ya te lo digo yo. Ya, para empezar, ¿no? Para empezar te lo digo. Mira, en Portugal he encontrado muchas cosas buenas y otras menos buenas. Y luego está mierdas como esta. Así, directamente. Tal cual. Creo que Fonsalén no le vamos a caer bien, ¿eh? No, la verdad es que no creo que nos regale cervezas. Afortunadamente, como nadie nos paga ni somos catadores profesionales, podemos decir lo que queramos. Es pura marca comercial. Esta Top Beer, al servirla, hace buena espuma, pero se va en nada de tiempo y no deja de cerco ninguno. De aroma, madre mía, el aroma es de lo peor que he encontrado. Huele a latuzo de metal que tira para atrás. O sea, tanto huele que miré la base de la lata. A ver si estaba oxidada. Para ver si estaba caducada. O sea, dije, a ver si es que me equivoqué y la compré caducada. Es así. O sea, un olor ahí que digo, ¡oh! O sea, digo, ¿pero que esto está oxidado? ¿Qué coño le pasa para que huele esto tan mal? O sea, digo, con solo arrimar un poco el olorcito se te llena la nariz de ese olor. O sea, es que encima dices, cuando, oye, una cerveza tiene poco aroma, vale, pues es que esta debería tener poco aroma, pero para que no te tire para atrás. Y, Dios mío, esto es horrible. Y encima el olor, bueno, también es de rubia clásica, pero claro, el olor es a metal, ya te jode la cerveza. O sea, si te la compras porque es la más barata del mundo, bébetela de la lata directamente. O sea, no la huelas. Directa, ni la eches en vaso ni nada. Ni se te ocurra. Ahora vamos con lo esencial. ¿Cómo sabe? Pues respuesta corta, mal. Directamente, ¿no? Ahí está. Respuesta larga, mal, porque es una cerveza que no tiene nada para ser una lager. Suponemos que no es dulce, pero tendrá toques de ningún tipo, ni tiene tipo de lúpulo ni cítrico. O sea, es que no sabe a nada que dices tú, no tiene nada característicos. Sí, que no puedes identificar los sabores. No, la verdad es que no. O sea, es que dices, bueno, pues a lo mejor es una rubia de toda la vida, pero es que tampoco tiene un buen sabor como rubia de toda la vida. Bueno, tiene amargor y además ese olor a latuzo, como estoy diciendo, es que hace que te cueste hasta beberla. Te lo digo, en resumen, la peor cerveza de Portugal, sin dudas. O sea, huid si la veis en el supermercado y que no se atraiga su precio atractivo. No la recomiendo en absoluto. Bueno, también podemos decir que la puedes probar para sacar tu opinión y dejárnosla como comentario. Igual nosotros estamos equivocados. Vamos que a también ver. Puede ser. Vamos a ver, Sasa. Hicimos el especial de cerveza de menos de 30 céntimos. Pues esta, si hubiera entrado en ese top… Perdería. Sería la última. O sea, peor que las 6 que probamos. Bueno, oye… Peor aún. O sea, ya sabes que esto es nuestra opinión personal. Si tú la quieres probar, oye, a tu criterio. Nosotros te damos la nuestra. Tú tienes la tuya es como oyente. Es espantosa. Yo, no, de nota, le he puesto 0,75. Bueno. Porque me la conseguí tragar. Bueno. Te iba a preguntar con qué la acompañarías, pero igual ni te lo pregunto. No sé, como con una pinza en la nariz. Una pinza en la nariz. Bueno. La acompañaría con una pinza en la nariz para no leer ese olor a latuzo. Bueno, pues nada, oye, con una pinza en la nariz. Aquí la crítica de Pipica, que es el amigo del fabricante Fonsalén, sin duda alguna.
Bueno, y vamos con mi crítica de esta Top Beer, que como ya os hemos adelantado, no es top para nada. Pero bueno, de espuma hay que probarlas. A ver, lo bueno que tiene este podcast es que probamos y os proponemos cerveza de todo tipo, os damos nuestra opinión y evidentemente el fabricante y vosotros, si la probáis, tenéis la vuestra. Igual hay gente que le gusta, quién sabe. Ahí me capa todo. En la vida del señor todo es posible. Vale, pues bueno, de espuma inicial no va nada mal al tirarla en vaso, aunque es un espejismo, dura muy poco. No sé si es que no han echado suficiente estabilizante 405 para que dure más la espuma. Ay. Es que ¿vale? La ginato. Claro, la ginato hay que echarle. Cantidad de aroma correcta, con un olor muy malteado, muy a cereal de cervezas industriales clásicas y tira un poco de olor a alcohol. Un olor estándar a cerveza estándar. Color amarillo claro, bastante limpio y burbujeo medio que no es suficiente para el aguante de la espuma. La espuma, como ya os he dicho, se va rapidico. Sabor a cereal, con un poco de acidez y poco más. No se nota apenas el amargor, ni alcohol, ni prácticamente nada. Parece que te estás bebiendo agua con un ligero toque a algo parecido que se podría asemejar a cerveza. Eso es lo que me explicaba yo. Es que no notas nada distinto. O sea, es que es como decir que no destaca esto por nada y encima y por cerveza clásica tampoco destaca. En mi caso, igual es porque fumo muchos años, el olor se puede parecer o atisbar a una Skol, no se traslada al sabor. A mí el olor no me ha resultado mal. ¿Vale? No me ha resultado desagradable. Pero ya os digo, igual las pituitarias, después de fumar muchos años, pues igual las tengo un poco alteradas, ¿vale? Si quieres tomar agua con un muy ligero toque a cerveza, puedes probar esta Top Beer portuguesa. También deciros que hemos encontrado, y lo haremos, su hermana española, esta Top Beer, pero en vez de por el fabricante de Fonsalén Portugal, lo hemos encontrado fabricada para España, por Salén España, y la encontré en Mojácar, en Almería, que probablemente igual hacemos un quintillo solo con esta cerveza. No, tenemos que hacer un nuevo especial de cerveza de medio 30 céntimos y esta va a entrar. Y incluir esta cerveza. Efectivamente, pues sí, ya deciros, esta Top Beer portuguesa, pues hemos encontrado la hermana española en Almería. Si la has encontrado tú también, pues oye, déjanos un comentario en iVoox o en Facebook o en Instagram o en Twitter o donde te apetezca. Mi nota, pues le he puesto un 1 sobre 5. Nah, es que suspensa, es que no es normal que suspenda. Se suspende, que, pero de largo. Pero de largo, que no es Top Beer. Que de top tiene nada más que el nombre. Sub Beer. Sí, la verdad es que Sub Beer. Podría ser Sub Beer. Pues nada, hasta aquí esta Top Beer que te trajo Pipica de Portugal. Bueno, y vamos con la última de 6, que vamos ya camino casi. Se nos va a ir la hora entera. Nada, pues como siempre, ya cuando hacemos una especial de 6 se nos va la hora, seguro. Pero bueno, si es hablando de cervezas y la gente aprendiendo, es lo importante. Efectivamente. Vamos con si no, mi favorita de Portugal, con una de mis favoritas. Y nos vamos a quitar el mal regusto de boca que nos ha dejado la Top Beer. Y nos vamos con una cerveza que se llama Bohemia Original. Original, según cómo le pronuncie cada uno. Que lo fabrica Sagres, que bueno, la información, nos hemos dicho antes, la información de Sagres, de quién es el grupo cervecero, que se la cuca con Superboc. Pero la Bohemia Original es una cerveza que la fabrican el mismo grupo cervecero. Uh-huh. Como si dijéramos, por ejemplo, este Adam, pues fabrica la Bold Dam. Claro. Entonces, vamos a probar la Bohemia Original. Esta cerveza es tipo Marzen, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, fabricante es Sagres. Tiene 6,2 grados de alcohol. Coeficiente de IBU no hemos encontrado. Tiene 13.574 valoraciones a fecha de grabación de este podcast, con media de 3,14. O sea, que ya de inicio aprueba. Ya aprueba bien. El precio medio entre 1 y 2 euros. O sea, es un poquito más cara de lo habitual. La compré también en Alcampo, en un pack de 6 maravilloso que me tendría que haber comprado, porque ya no me queda. O haber llenado el maletero del coche. Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que ahora mismo ya no me quedan y me jode. O sea, que esto de inicio ya no es spoiler, pero te ha gustado. Básicamente. Ahora, claro, efectivamente, tendría que haber comprado 2 packs en vez de 1, pero bueno. Es que, claro, entre los regalos y la gente, las catas y todo, y digo, me cago en leche, ya no me queda cerveza de esta. Bueno, los ingredientes es agua, malte de cebada, milo, cebada, caramelo y estrato de lúpulo. Y bueno, pues nada, Sasa nos va a contar su puntuación y luego después voy a decir yo la mía. Venga, pues vamos ahí con la cata de esta sexta cerveza en este especial de A6 de cervezas portuguesas. Bueno, pues en cuanto a la espuma inicial al echarla en vaso, una observación importante. Cuando empiezas a echarla, parece que no va a hacer espuma.
Y claro, picas un poco con lo de levantar la latica para hacer un poquito de trampa, pero ojo. La lata que no. Mal. Que era de cristal, que te atraje de cristal. Ay, perdón, sí, es verdad. Caes en la trampa de levantar un poquito la botella para que haga un poco más de espuma. Mal. Hay que confiar en esta marca de cerveza porque aunque no levantes, la espuma se forma después de echarla. ¿Vale? Se forma un poquito tardía. Y como levantes el vaso, vas a formar, sin darte cuenta, una espuma de 5 o 6 dedos que no te la quitas ni pa' Dios. Así que ya os digo, si tenéis esta botella, cuando la vais a echar en el vaso, aunque parezca que no hace espuma, ni se os ocurra levantar la botella, que la cagáis. ¿Vale? Confiar en lo que os dice el doctor Sasa sobre esta cerveza. ¿Vale? Espuma inicial muy correcta, aunque me gustaría que aguantase un poquito más. Aroma intenso y fuerte, dando tintes de un poquito de acidez y de alcohol. Color marrón arrojizado, como diría yo. Arrojizado, un marrón rojo. Muy limpio, con poco burbujeo, pero unas burbujas muy rápidas. No son muchas, pero la verdad es que son muy rápidas a la hora de moverse. El burbujeo, lamentablemente, no es suficiente para aguantar la espuma inicial, pero siempre te deja un poquito de blanco arriba, ¿vale? Un poquito manchado arriba de blanco de espumica. En el vaso, muy agradable. De sabor, de primer trago, muy intenso, sacando toques de acidez, algo de amargor y, sobre todo, alcohol. También se saca ciertos toques afrutados muy interesantes. Una cerveza muy potente, tanto de trago inicial como de regusto, aunque para mi gusto tira un poquito de más el sabor alcohol. Para los 6,2 grados que tiene, igual me gustaría, o a mí ya sabéis que las que tiran mucho alcohol no me gusta, para los 6,2 grados que tiene podría tirar un poquito menos. Si te gustan los sabores potentes, sin duda esta es tu cerveza. Y yo esta cerveza, pues sin duda la acompañaría con un codillo. Sí, la verdad es que sería con una chichuza, o sea, con una chicha potente, una cerveza potente. Sí, podría ser una carne a la brasa, estaría sí, también. O sea, pero más bien tipo vaca, o sea, tipo carne roja. Sí, yo la acompañaría con carne roja. Yo con unos codillos ahí asados y unas patatas ahí en el caldo del codillo, si la acompañas a esta cerveza te sales. Ahí con su chucrut ahí. La nota. Un 3,5 sobre 5, que es lo que te digo. Muy buena nota. Pese a tirar un poquito más de alcohol de lo que me gustaría y la espuma que no es como a mí me gusta, le doy muy buena nota. Si se perfilase un poquito esas dos cosas, estaríamos una cerveza de 4,25 sobre 5, sin duda alguna. Muy, muy recomendable. Nada, pues ahora vamos con la mía, con mi nota. Yo, como os he dicho antes, voy a hacer un spoiler. Para mí, si no es la mejor, para mí es una de las mejores cervezas de Portugal. La espuma que hace esta cerveza al echarla en el vaso, para mí es muy buena y de calidad. Pues deja mucho cerco. Eso sí, me gustaría que aguantara más. Y con eso coincidimos. La penalizo un poquito, porque me gustaría que aguantara más a la espuma. El aroma de esta cerveza, la verdad es que para mí es embriagador. Aunque no es muy intenso, ya que meter un poco en la nariz, en el vaso, el aroma es muy agradable, en el cual noto el olor a cereales y a caramelo. Sobre todo me ha olido a caramelo dulce. ¿No? Sí. Es un color… es un olor que a mí me agrada bastante. El color es un rojo caramelizado cristalino. Ajá. Uh-huh. Os voy a leer la kit. Saludos al señor del martillo. Saludos al señor del martillo. Si escucháis un clon, estamos aquí. España trabaja. Exacto. O eso es alguien que tiene secuestrado y con Morse nos está pidiendo un SOS. Pero sí, como no sabemos Morse, pues es lo que hay. Puede ser. Bueno, voy a seguir con la crítica después de aquí del señor del martillo, que a lo mejor nos está escuchando y diciendo, me está encantando el podcast. Seguramente sí. Bueno, pues nada, vamos a ver. El color, como he dicho, es un rojo caramelizado cristalino. Pero ahora vamos con la madre del cordero, que es cómo me sabe a mí esta cerveza. ¿Cómo te ha estado esta bohemia? Mira, original. Vamos a ver. Os voy a leer la crítica que puse en Antap el día que la degusté de barril. Ah, amigo. Es la cervecería Trindade, que, por cierto, como os he dicho antes, la cervecería más antigua de Lisboa. Por cierto, es gigantesca. O sea, cuando llegué ahí, claro, yo siempre estaba en la terraza, porque en Portugal, por cierto, las medidas anti-COVID, ahí el bar, si nos quejamos aquí los bares han cortado. Allí no hay COVID, hombre, ya lo han matado. No, allí los bares les cortan el chorro a las 8 de la tarde, ¿sabes? Yo tuve que cenar por cojones. No, claro, a las 8 si cierran tienes que cenar. Claro, yo me quería tomar una cerveza y me dijeron, si queréis una cerveza, pues a las 10 cierran los bares. Uh-huh. O sea, si queréis una cerveza tenéis que cenar sí o sí. Y si no, no hay cerveza. Y si no hay cerveza. Ya, pues oye. O sea, una curiosidad de lo que es los tiempos de COVID que estamos viviendo ahora mismo. Bueno, total, yo estuve en la cerveza de Trindade, me pusieron esta cerveza, le pregunté al camarero, dice, a mí la que más me gusta es esta. Buena recomendación del camarero, por cierto, los camareros en Portugal, chapó, porque la gran mayoría son un espectáculo. Te sirven muy bien y te entienden mejor. Muy bien. Y la cervecería, como he dicho, es gigantesca. Yo no sé lo grande que era aquello, como 3 pisos tenía. Justo.
Era, es que era, era la fábrica antiguamente. Ah, y lo han reconvertido a bar. Lo han convertido a bar. Ah. Claro, y es enorme, es que tenía como 4 o 5 salas. O sea, gigantescas. Bueno, os recomendamos que vayáis allí. Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Dejo de extenderme. Bueno. Olo la crítica que puse en Antap en su día cuando me la tomé. Venga. Puse: no sé si será porque llevo todo el día andando, pero esta Marzen me está buenísima. Invita a tomar más de una. Es tipo Red Ale, pero con regusto a belga. Oh, muy interesante el matiz. Y es así. La verdad es que esta es una Marzen con cuerpo, pero con un toque que recuerda mucho a las cervezas tipo belga. A mí sabéis que las belgas me vuelven loco. Tiene amargor, pero no demasiado. Tiene cuerpo, pero no se hace pesada. Y, por supuesto, lo que tiene es un gran sabor. ¿La recomiendo? Pues sí, la verdad es que sí, sin tapujos. Si la veis de barril y os gustan las cervezas tostadas con un toque belga, no dudéis, ir a por ella. Pues la botella está muy, en botella está muy buena, pero de barril ya es que es espectacular, es un gozo para las papilas gustativas. Como curiosidad, me gustaría añadir que la probé la Bohemia Lager, que también la fabrica Sagres, y para mí está mejor que la Lager de Sagres. O sea, que luego Sagres hace su propia Bohemia, la sección de Bohemia hace también una Lager. Y claro, si comparas la Lager de Sagres con la Bohemia Lager Sagres… Vamos, que son la familia de las bohemias es un escalón por encima. Efectivamente, la cerveza bohemia tiene tres tipos, la bohemia original, la bohemia lager y la bohemia negra, y es como la marca top del fabricante Sagres. Uh-huh. Y entonces, claro, la lager de Sagres, de bohemia está mucho más buena que la lager de la marca Sagres. Bueno. O sea, para mí, yo la recomiendo mucho. Y yo le he puesto muy buena nota. Le he puesto un 3,75. Bueno, pues oye, muy bien. Así que recomendable. Bueno, ya sabes que cuando suena esta música, pues hemos llegado al final de este podcast. Y bueno, vamos a dar la vencedora, aunque yo creo que Pipica lo tiene bastante claro. ¿Cuál es tu cerveza vencedora de esta batalla 6 de cervezas portuguesas? La Bohemia original. Pues mira, yo en mi caso estaba dudando, pero le voy a dar la victoria, y como soy un clasicón, lo vas a entender perfectamente, a la Superbock. ¿A la Superbock? Superbock de Portugal. Vete a cagar. Pues es lo que hay. Al final son opiniones. Ya sabes que es lo bueno de este podcast, que a veces coincidimos, pero muchas veces discrepamos. Y al final la opinión que vale, efectivamente, oyente, es la tuya. Ya sabes que puedes comentar todas las cervezas en nuestra web, cerveceandopodcast.com. También nos puedes dejar un comentario en el episodio en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todos los sitios. Y descargaros Antap y buscar cervecerías, que vais a descubrir un mundo nuevo. Efectivamente, también os podéis descargar el Antap y solicitarnos amistad como amigos, o sea, nuestro perfil, que lo podéis encontrar en nuestra web cerveceandopodcast.com, y ya está. Y esperaros, como siempre, el próximo 15 de noviembre con un episodio canónico. Canónico, y entre medias tendremos algún especialito. Seguramente os daremos una sorpresa. Efectivamente. Así que, pues nada, hasta el próximo episodio, amigo y amiga. Y sobre todo, disfruta de la cerveza con moderación, pero disfruta. Adiós. Adiós.